Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis que tiene Telemedellín todos los martes, los miércoles y los jueves a las 9 de la noche y que ustedes tienen la oportunidad de ver en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Por estos días, quienes visitamos el centro de Medellín, nos damos cuenta que hay intervención en diferentes lugares, diferentes calles, carreras, el Paseo Bolívar, la Avenida Oriental. Tuvimos la oportunidad de hablar de esa transformación precisamente hace pocas semanas aquí en Punto de Giro, y a esto se le suma ahora la transformación de la Avenida La Playa en algo que se llamará Paseo Urbano de la Avenida de la Playa. Esta obra, que inició la semana pasada, tendrá tres etapas y ya se inició con la etapa número 2. Ese va a ser nuestro tema de hoy en Punto de Giro. ¿Usted qué opina de la transformación que se le está haciendo a la Avenida La Playa? Y como todas estas vías del centro de Medellín tienen muchas historias, tienen un nombre conocido y varios desconocidos. De esa historia, de todas esas cosas incógnitas, claro, ocultas, nos va a hablar al inicio del programa Juan, a quien saludamos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Marce, televidentes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Vamos a hablar hoy, como dice Marce, de la transformación de la Avenida La Playa, una avenida emblemática de la ciudad, es la calle 52. Por ahí pasaba hace unos años, hace casi 100 años, pues la quebrada Santa Elena. Y por eso toma su nombre, de la playa, porque se construyeron algunas calles, casas alrededor de esta avenida. Posteriormente, pues se tapó y sigue pasando la quebrada Santa Elena por debajo de la avenida La Playa, que después se convierte en la avenida de Grave, que toma su nombre de Carlos Segismundo de Grave, un ingeniero sueco que vino al país y fue él la persona que hizo litografiar el primer mapa de Antioquia en París en el siglo XIX. Los de Grave, pues, han sido unas personas emblemáticas en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Ha habido poetas, ingenieros, en fin. Y por eso, pues, con uno de sus nombres se conoce esta calle que se convierte, como les digo, en la avenida de Grave al pasar cerca al Museo de Antioquia. De la Avenida La Playa, pues también la recordamos por sus alumbrados emblemáticos desde hace muchos años. También ha sido punto de reunión de las personas en diciembre para ver los alumbrados, y también ha sido epicentro de los nuevos días de la playa o días del centro, que tienen su epicentro precisamente aquí en la Avenida La Playa, que comienza en el Teatro Pablo Tobón Uribe y va bajando, pues, por toda esta zona hasta llegar, como les digo, a inmediaciones del Hotel Nutibara y donde está el Museo de Antioquia. Para hablar de esta transformación de la emblemática avenida tenemos invitadas de primer nivel, como siempre, empezando por Pilar Velilla, gerente del Centro de Medellín. Pilar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a los televidentes, a ustedes, y gracias por la invitación. El tema nos interesa a todos. Claro que sí. También nos acompaña Paula Palacio. Ella es la secretaria de Infraestructura de Medellín. Secretaria, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para ti, para todos los que nos ven esta noche, para esta mesa tan rico de compartir acá un espacio y poder contarles también sobre estos importantes proyectos de ciudad. Y también nos acompaña Margarita Rivera. Ella es la directora de gestión social de la empresa de desarrollo urbano, EDU. Margarita, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy contenta de estar acá, de poder contarles esta maravillosa transformación que está viviendo el centro. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando de en qué consiste, secretaria, esta transformación de la Avenida La Playa. ¿Qué vamos a ver al final de la obra? Bueno, vamos a ver espacios renovados para la gente, para que podamos disfrutar de un mejor espacio público, de una mejor movilidad. Se va a dar mucha priorización, digamos que los diseños están enfocados a que el peatón tenga mejores espacios, a que el ciclista tenga nuevos espacios, porque no tenemos ciclorruta en este momento por este importante corredor de la ciudad, a mejorar también los sistemas de movilidad, a tener más árboles, que hacen parte también de esta red ecológica que se está reconfigurando en el centro y en la ciudad, y jardines, porque sin lugar a dudas queremos ver una ciudad más verde, pero con más flores y con más espacios también para el disfrute. Paula, ¿por qué se inicia con la segunda etapa de tres etapas? ¿Eso tiene algo específico, un orden especial para hacerlo así? Pues realmente es por cuestiones de diseño. El diseño de la etapa 2 es un diseño que estaba mucho más adelante, los estudios técnicos también, entonces decidimos detonar primero ese proyecto
y al aparente estamos finalizando los diseños de la playa tramo 1, que es el que vendrá para el año entrante. En este momento, ¿la segunda etapa comprende qué exactamente? La segunda etapa va desde la Avenida Oriental, que es la que vamos a desarrollar en este momento, la que ya empezamos obra, hasta la Plaza Botero. Y la primera etapa, que estamos finalizando diseños para empezar obra en el primer semestre del año entrante, los primeros meses, es desde el Teatro Pablo Otón Uribe hasta la Avenida Oriental. Los invitamos a participar a ustedes con nosotros porque estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín y pueden intervenir a través del numeral punto de giro TM en la red social Twitter para que nos cuenten qué piensan de esta transformación de la Avenida La Playa, del centro en general, que está sufriendo pues grandes transformaciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? ¿Qué sugerencias tiene? ¿Cuál es su opinión? Y también pues los invitamos a que participen con nosotros, como les digo, a través del numeral punto de giro TM. Vamos a preguntarle ahora a Margarita cómo fue el proceso de socialización con los habitantes de la Avenida La Playa, porque todavía quedan algunas unidades residenciales allí, gente que vive en los alrededores de la Avenida La Playa, la gente que trabaja pues todo el día obviamente allá. ¿Ellos cómo se han enterado de que va a haber una transformación allí? Bueno, realmente ha sido un trabajo que hemos desarrollado desde marzo, desde este año. Ha sido un trabajo juicioso, riguroso. Te voy a dar un dato muy importante: el 50% de la población de la playa es residente. Okay, a partir de los análisis que hicimos, pudimos descubrir que realmente mucha gente todavía reside en ese sector, sobre todo en el sector pues del tramo 1, que es de la Oriental hacia el Pablo Tobón. Pero también tenemos en el tramo 2 un edificio muy representativo, que es La Ceiba, que queda enseguida del edificio Coltejer, que todavía tiene pues ahí en la esquina, hay un edificio donde hay vivienda todavía. Okay. No mucho, pero ahí también hay. Sí. Ha sido un esfuerzo grande que ha hecho la administración municipal por hacer un ejercicio donde los ciudadanos estén enterados de la transformación, pero donde puedan participar también de ella activamente. Hemos hecho alrededor de 135 acciones en todo ese corredor, entre recorridos, reuniones, socializaciones, talleres de imaginarios, encuentros con comerciantes. O sea, tratamos de cubrir todos los diferentes públicos que están ahí y todas las personas que tienen algún tipo de interés en el desarrollo de la playa y que efectivamente pueden aportarle, pensando que este proyecto no es de la alcaldía, no es de la administración municipal, sino que es de los ciudadanos y para los ciudadanos. Finalmente, pues nosotros somos funcionarios de paso y los que lo vamos a disfrutar posteriormente somos los ciudadanos, porque nosotros también pues vamos a ser parte de esas personas que lo vamos a disfrutar. Entonces se ha hecho un ejercicio muy en detalle de tratar de hablar con cada ciudadano, de ir a cada local, a cada vivienda, de contarle a la gente qué es lo que se está sucediendo como con todo el centro y en el caso particular de la playa pues con su calle del frente, y escuchar también las sugerencias que ellos hacen frente al tema de cómo quieren el espacio, de cómo lo sueñan, de cómo también piensan cuidarlo pues a futuro. Y Margarita, ustedes desde esa pedagogía saben muy bien lo que están haciendo, pero Pilar, ¿qué les dicen a ustedes en el centro, la gente que vive en el centro, la gente que trabaja en el centro, la gente que camina el centro? ¿Qué les cuentan a partir de este momento de transformación que está empezando a tener este tramo específico y esta tradicional vía, la Avenida La Playa? Pues yo pienso algo, y es que el ciudadano siempre sabe lo que quiere, pero probablemente no siempre sabe lo que necesita. Y tenemos muchos ejemplos en la ciudad en los que la ciudadanía se ha resistido al cambio. Y eso es muy natural y es comprensible. Por ejemplo, yo soy testigo del trabajo que hace Margarita y su equipo. Uh-huh. Y de verdad que es muy minucioso. Es decir, yo he estado en reuniones donde sé que se han repartido 2.000 volantes en la playa, puerta a puerta, persona a persona. Sin embargo, no siempre todo el mundo asiste, entonces de pronto hay gente que dice, yo no sabía de estos cambios o no me gusta. Pasa que es natural también que tengan temor, porque pues nosotros tenemos en el centro un problema de espacio público bastante, claro, grande, y es natural que la gente piense que si ampliamos los andenes se van a llenar de vendedores informales. Pero en eso también pienso que no podemos dejar de hacer las obras por temor a no ser capaces de manejarlas. Yo estoy segura, porque asisto a un consejo de gobierno en donde oigo un alcalde que dice y que insiste en que tenemos que dejar no solamente el presupuesto, sino la estrategia de manejo y mantenimiento. Sin embargo, es una cosa a largo plazo. Es decir, el Estado tiene que
atender ese mantenimiento de esos espacios para que la gente esté tranquila. Es probable que nuestro problema de invasión del espacio público nos afecte, pero tenemos que llegar a controlarlo. No es un problema nuestro, sino de todo el país. Pero pongo un ejemplo que también tranquiliza. Recuerdo muy bien cuando se hizo Carabobo. Todo el mundo protestó. Y hoy Carabobo, incluso pues, los comerciantes decían, pues nos van a quitar las ventas, esto va a ser un fracaso. ¿Y quién puede asegurar que el Carabobo de ayer, que lo recuerdo bastante bien, lleno de carros, de pitos, de taxis, de buses, con andenes muy estrechos, llenos de venteros informales, por lo tanto no tenía que caminar por la calle? ¿No es mucho mejor hoy el Carabobo peatonal, que inclusive facilita las ventas, porque uno camina más tranquilo, entra a los almacenes, en fin? O sea que al final no podemos dejar de hacer las cosas ni de poner la banca porque de pronto un habitante de calle se siente en ella, pues también es un ciudadano. Por supuesto. Entonces, hemos encontrado eso, pero es natural que lo encontremos. Ahora, de la comunidad también hemos recibido insumos muy importantes, porque la comunidad es la que lo vive. ¿Quién conoce más la playa que sus habitantes? Claro, lógico. O sea que me parece muy importante el trabajo de socialización, que, repito, nunca es suficiente para la ciudadanía. Yo misma soy una ciudadana crítica, yo lo comprendo. Claro, y la información pues no siempre llega, la gente no siempre la lee, no se enteran de las citaciones. No, entonces hay que repetir mucho, 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 mucho. Secretaria, hay un tema con las fechas de los trabajos, sobre todo por el tema sensible de diciembre, que es cuando los comerciantes logran la estabilización de sus ventas o pues ajustan las ganancias del año. ¿Cómo se ha negociado con ellos este tema de las fechas de trabajo allí? Bueno, con los comerciantes y a través también de todo el trabajo social hemos llegado a varios acuerdos. El primero era que tuviéramos entre 3 y 4 metros de andén libre para que pudieran circular las personas, y es un acuerdo que estamos cumpliendo. Yo creo que se tienen que sentir satisfechos porque se ha cumplido hasta el momento. El segundo, que tuviéramos herramientas muy transparentes que permitieran ver qué se estaba haciendo en obra, pero que también permitieran que la gente se sintiera segura, porque detrás de esos herramientas muchas veces pues se esconden personas, entonces hay una percepción como de inseguridad. Ese fue lo segundo. Y lo tercero, que pudiéramos hacer digamos una suspensión temporal el 15 de diciembre en la playa solamente, porque en Bolívar digamos que es otra dinámica también diferente a la de la playa. Estamos en el centro, pero las dinámicas de esos corredores y las vocaciones son distintas. El 15 de diciembre será una suspensión del trabajo que se está realizando hasta el 9 de enero. ¿Cómo se espera que quede la obra con esa suspensión? Es decir, ¿van a estar los días importantes de la Navidad y Año Nuevo y van a estar turistas, los mismos habitantes queriendo ver un centro lindo con iluminación? En fin, esa parte, ¿cómo se está planeando? Sí, ese polígono estará finalizado para el 15 de diciembre. Son 45 días de trabajo muy fuerte. Cuando le decimos polígono. ¿Sí ven? No es polígono, es polígono. Es una cuadra, es un espacio grande. Varias cuadras unidas, unas manzanas. Es una cuadra. Voy a hacer la plana para esta semana, entre 8 días. Es una cuadra que comprende desde la Avenida Oriental hasta Sucre. Esa cuadra y sobre el costado derecho. Sobre el costado derecho. Ese polígono es el que se está interviniendo hoy y es el polígono en el que tenemos el compromiso con los comerciantes. Hay algo muy importante, y es que es un polígono en el cual el comercio es un casino que ocupa gran parte de ese trayecto, un hotel, y creo, si no estoy mal, que son como unos... un centro comercial. Entonces, sabe que la afectación al comercio no es muy fuerte. En playa se está entonces teniendo esa consideración. En Bolívar las consideraciones, digamos, de mantener la obra son iguales, pero la dinámica comercial de Bolívar sí es muy diferente. En Bolívar se va avanzando, pues es una obra que ya está en más de un 20% de ejecución. Sí. Entonces, digamos que también eso ha hecho incluso que los comerciantes quieran que avancemos mucho más rápido, que se vinculen con la administración para hacer cambios de sus fachadas. Ha sido un proceso muy bonito. Margarita, me imagino que la gente ha preguntado mucho también por el tema de alumbrados. Va a decir, bueno, ¿y los alumbrados qué? ¿Los van a poner? ¿No los van a poner? ¿Van a quedar más abajo? ¿Cómo es esto?
Bueno, realmente el tramo donde está la ejecución, pues en ese tramo no vamos a tener alumbrados por obvios motivos, claro, por la obra, pero incluso se tomó la decisión también frente a la estrategia de obra, que fue un diálogo pues entre el equipo social y técnico. Yo creo que pocas veces se da como esa oportunidad de que los comentarios de los vecinos y de las personas que están ahí puedan llegar pues a que el equipo técnico pueda plantear estrategias de ejecución, y por eso es esa cuadra solamente la que se está interviniendo. A partir de todo el análisis social que se hizo, se vio que era la cuadra que menos afectación tenía en todo ese corredor hasta Palacé, porque la gente viene caminando por toda la playa y baja hasta el metro. Entonces digamos que va a encontrarse pues como su tramo de alumbrados, que era siempre el más tradicional, pues hasta la oriental, de allá hacia abajo no, pero va a poder caminar y pues tener una fluidez pues en la movilidad adecuada pues para esas fiestas decembrinas, sin ninguna afectación pues del comercio en ese tramo, y con una regularización del espacio pues adecuada. A un futuro cercano, la gente que está en los barrios, en Buenos Aires, en la Milagrosa, les han hecho comentarios, Pilar, de que se ven un poco afectados con ya una avenida a la playa más peatonal, donde es más difícil el acceso, donde hay menos movilidad. ¿Qué les han dicho gente, no exactamente del centro, pero sí de barrios más arriba? También se constituye una preocupación el tema de la movilidad, porque estos primeros pasos hacia una peatonalización, o sea, ya tenemos algunos ejercicios en la ciudad que han dado resultado, pero de todas maneras cuando se dice la playa, es que la playa es el eje estructurante del centro, sí, de la misma manera que el río es el eje estructurante de la ciudad, es decir, estamos tocando como la playa, es un corredor histórico, amado, recorrido, de todo. Critica lo que sea, pero es un corredor muy importante. Entonces la gente siente temor porque realmente a la playa llegan dos comunas muy grandes. Hay un estudio de movilidad muy completo, el centro tiene que llegar allá, los primeros pasos son más difíciles, pero el centro definitivamente, y no lo estamos inventando nosotros, y ha dado resultado en muchas ciudades del mundo, incluso latinoamericanas, tiene que llegar a un tráfico lento, peatonal y no motorizado. No quiere decir que no vayan a pasar carros, tenemos que asegurarnos de que lo hay. Hay moradores, tienen carro, en fin, pero a desestimular el uso del carro particular, por ejemplo. Eso es también un proceso que se tiene que dar con la modernización y la calidad en el transporte público, en lo que estamos avanzando. Nadie puede negar que somos una ciudad de ejemplo en el país en eso, pero ya mirándonos nosotros mismos sabemos que nos falta mucho, pero siempre el que da los primeros pasos es el que le toca más difícil. Entonces, realmente las personas que nos llaman y que nos solicitan explicaciones no son las personas de los barrios que rodean el centro, sino que son las personas del mismo centro. Ese centro de nosotros, que es el centro como de cualquier ciudad colombiana, el centro de Medellín es el centro de Antioquia. La gente en los pueblos de Antioquia dice voy a ir al centro. Y lo que está diciendo es que va a ir al centro de Medellín, no es al centro de su pueblo. A bajar al centro. A bajar al centro. Entonces, ese centro de ciudad de Medellín, que es el centro del departamento, donde viene mucha gente a realizar pues de todo tipo de actividades, llegarán a él y con seguridad lo disfrutarán, pero en este momento de los cambios, quienes más tienen inquietudes son o los comerciantes y los empresarios que trabajan en el centro y los moradores. Por ahora, la preocupación de que las cosas salgan bien o mal, o de que esa peatonalización sí nos convenga, o que ese uso de la bicicleta, en fin, es sobre todo el centro. Yo ahí haría una observación, que realmente para la ciudad es una oportunidad, y es que recuerden que la comuna 8 y 9 hace parte del proyecto urbano integral Centro Oriental, que busca pues una regularización del espacio público en esas comunas. Aquí pues en esta administración el alcalde decide apostarle a continuar con el proceso del PUI Centro Oriental. Pues ahí tenemos el tranvía que peatonalizó gran parte del sector, pero que también dio una posibilidad de una movilidad en servicio público muy eficiente, que hace que la carga vehicular de la playa haya disminuido por el servicio de transporte masivo.
Entonces, para la administración es una oportunidad porque el proyecto de la playa se conecta con el Parque Bicentenario, que es pues un proyecto del Puy Centro Oriental que va a tener una intervención de conexión entre los dos proyectos. Entonces, realmente para la gente incluso va a ser más fácil llegar al centro por ese sendero peatonal, por un espacio donde va a poder utilizar la bicicleta, que realmente como llega hoy al centro. Entonces, la gente de la Comuna 8, que a partir de las encuestas que hemos hecho en ese sector de la playa, de Parque Bolívar y todo ese sector, muchos de los trabajadores son de la Comuna 8, uh-huh. Antes es una oportunidad realmente de mejorar su calidad de vida. Yo creo, Margarita, y pues para todos, que además hay algo que anotar muy importante con lo que mencionas, y es que el plan de ordenamiento territorial trae la orientación de la pirámide invertida de movilidad, y es que la priorización la tiene el peatón, el no motorizado, el ciclista. Y por último, estamos priorizando entonces los transportes, el vehículo particular, ese tipo de transportes. Entonces, adicional a que estamos integrando la ciudad con este eje importante estructurante, entre otras intervenciones que se han hecho, incluso que se han hecho en administraciones anteriores y que se va armando como esa red, digamos, de renovación urbana también muy completa, pues le estamos dando cumplimiento a un plan de ordenamiento que lo que busca es la recuperación de los espacios para el peatón y el ciclista. Ya tenemos varias preguntas en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Hoy estamos conversando sobre la transformación de la avenida La Playa y la pregunta que tenemos abierta para todos ustedes los televidentes es, ¿qué opina precisamente de esa transformación? ¿Qué representa para usted la tradicional avenida La Playa? Numeral punto de giro TM. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. ¿La qué? Volvemos a Punto de Giro. Estamos saliendo en directo desde el estudio de Telemedellín hablando de la intervención que se está haciendo en la Avenida La Playa, parte del plan integral del centro, que también tiene pues otras intervenciones en los parques, en la Avenida Oriental, por ejemplo. Que va pues en unos años a darle otra cara a este lugar emblemático de la ciudad que todos tenemos que visitar en algún punto de nuestra existencia o de nuestra cotidianidad. Y sobre todo el tema de la Avenida La Playa con los alumbrados, con las zonas de comercio, los sitios nocturnos, hay una clínica, está el edificio más emblemático de la ciudad ahí en la Avenida La Playa, en fin, todo esto se verá transformado con el trabajo que se está haciendo. Aprovechamos para saludar a las personas que nos están viendo en nuestro Facebook Live. Hay más de 1,000 reproducciones en este momento y vamos a rescatar una pregunta que hacen acá. Omar Vanegas nos dice si, bueno, no creen que el centro también necesita espacio vehicular, o sea, se está restringiendo mucho el uso de vehículos y qué espacio va a quedar para los carros en el centro. A la gente que tiene carro le preocupa esto también, secretaria. Bueno, creo que hay dos cosas muy importantes que contar. Una, que cuando estábamos haciendo los planes de manejo de tránsito para saber cuando cerrábamos parcialmente las vías por las obras, cómo se iba a comportar el tráfico, cómo íbamos a tener la movilidad, pues nos preocupaba un poco, pero realmente en el ejercicio ya práctico nos damos cuenta que no es tan caótico y lo vemos con Bolívar, por ejemplo, que aunque se generan, tampoco es un camino de rosas realmente, pero se generan algunos inconvenientes, pues no es tan caótico realmente. El estudio de movilidad entonces se hace para dos cosas: uno, para determinar en obra las intervenciones y los cierres parciales que tengo que hacer de las vías, cómo puedo hacerlos y en qué horarios puedo hacerlos, y otros para determinar también cómo será el comportamiento de la movilidad posterior a la obra. Entonces, digamos que todos esos elementos técnicos son los que nos sirven también para poder decidir qué carriles podemos cerrar, cómo podemos cerrarlos y cómo podemos convivir en el mismo espacio con los vehículos, con el peatón y con el ciclista. Todas esas premisas o digamos todos esos estudios, todos esos diseños son los que nos dan la oportunidad para poder construir estos espacios ya a nivel arquitectónico y poder saber qué vamos a desarrollar. Entonces, digamos que no es una decisión que simplemente nos levantamos hoy y decimos vamos a cerrar un carril, vamos a dejar este peatonal y vamos a poner una ciclorruta, sino que realmente hay un estudio de movilidad que es el que nos facilita poder tomar las decisiones desde arquitectura y poder hacer la realidad en la obra. Hay un cruce, secretaria, que tiene incluso semáforo en esta intervención que es Sucre con La Playa.
ese va a quedar definitivamente, sigue después de terminada la intervención. Sucre con la playa, sí, es un cruce que siempre se conserva, realmente por lo mismo, porque cuando hacemos el estudio de movilidad nos determina dónde sí podemos generar ya unos cierres definitivos y dónde no, y ese es uno de los más importantes. Durante esta obra, Sucre va a tener movilidad vehicular. Sí, pero tenemos unos cierres parciales. Tenemos unos cierres parciales para poder desarrollar el proyecto. En este momento, a partir del 15 de diciembre, ya quedan habilitados. Hay algo que hablábamos antes de iniciar el programa y es precisamente cuando hablábamos de se está interviniendo muchas partes diferentes en el centro y era la avenida Oriental la están interviniendo, la avenida La Playa la están interviniendo. Entonces, ¿en qué momento se van a unir esas dos intervenciones y va a colapsar? Y nos decían Margarita Rivera, no, se viene haciendo la avenida Oriental todavía. Se demora en llegar incluso a la parte de San Antonio y la playa, la intervención de la playa está en esta segunda etapa hacia abajo, entonces no hay riesgo de que en un momento se esté colapsando porque se esté realizando todo en una misma semana. No lo hay. De manera adicional, en la avenida Oriental estamos trabajando sobre el separador central, no hay ninguna afectación de la movilidad con este proyecto. Tenemos un separador central con un espacio suficiente, pero además también con un proceso constructivo que nos permita hacer solo cierres parciales nocturnos en el cual desplazamos la maquinaria pesada y en el día las personas pueden transitar por la avenida Oriental sin ningún inconveniente, como si no hubiese obra, pero sí estamos trabajando dentro de ese separador central de la avenida Oriental. En la playa tenemos únicamente el cierre parcial de un carril y que estará hasta el 15 de diciembre de manera parcial, y en Bolívar sí tenemos unos cierres muy importantes, pero son cierres que serán también definitivos. Los tenemos hoy por el proyecto, pero serán definitivos. Ese ha sido un proceso también de socialización, no solo con la comunidad, sino con todos los usuarios del transporte público de la zona. Margarita, de pronto cuando ustedes hacen la socialización, pues se me ocurre poner un par de ejemplos, no, porque los comerciantes dicen, es que yo no me alcanzo a imaginar cómo va a quedar o cómo va a ser, para decir una palabra un poco más coloquial, el desbarate con esta intervención. El barajuste. Sí, no les dicen de pronto, pero vean cómo quedó el tranvía, por ejemplo, cómo han mejorado las ventas con eso, vean cómo quedó Metro Plus, por ejemplo, en la 30, que la gente se quejaba tanto en Manrique, no, de pronto no les dicen, miren estos ejemplos y van a quedar mejor, porque pues obviamente tienen un temor muy grande. Sí. Bueno, Pilar lo decía ahora, de todas maneras el tema del cambio hay veces nos asusta y hay veces decimos, no, pero es que esto me va a perjudicar, pero un poco el ejercicio social de todo el proyecto del centro, del plan integral del centro, ha sido trabajar precisamente en eso, en que la gente se enamore de esto de tal manera que empiece a soñar en lo que viene, no a quedarse solamente como en la situación. Y en eso estamos trabajando en un ejercicio muy juicioso como con personas representantes de los ciudadanos, pues líderes tradicionales, líderes naturales, líderes, personas jóvenes que dicen yo quiero participar, nunca he participado, en construir como ese escenario futuro desde ya. O sea, no esperar a que terminemos la obra para empezar a apropiarnos de ella, sino desde ya empezar a hacer actividades que den cuenta de cómo va a cambiar eso y cómo el comercio va a aprovechar de eso. Por ejemplo, en Bolívar hay una campaña que se llama Enamórate de Bolívar. Entonces, nos unimos con todos los comerciantes del sector para idear algunas estrategias que permitan que la gente no diga, no es que ya están en obra y el comercio está cerrado, sino que la gente reconozca que hay unas actividades ahí y que se siguen desarrollando. En el caso de la playa, entonces, ¿por qué se dejó un andén lateral habilitado para que la gente pueda tener la movilidad y pueda ingresar al comercio sin ninguna dificultad? Entonces, realmente, los comerciantes yo creo que también han visto, pues obviamente habrá un sector de los comerciantes que dirán, no estamos de acuerdo, no queremos que cierren, pero si nosotros no lo hacemos ya, en algún momento igual tendremos que hacerlo. Entonces, pues es mejor ir avanzando paso a paso que dejar todo para el último minuto, como lo estamos haciendo. Creemos que va a tener pues un mejor desarrollo como el proceso del centro, menos traumático, y la gente realmente está comprometida. O sea, los vecinos de las obras han sido bastante juiciosos en ese ejercicio y realmente hemos contado afortunadamente con buenos contratistas también en estos proyectos del centro que van haciendo las obras de manera pues muy ágil, organizada. Tenemos un equipo social pues en cada una de las obras, atento como a todas las sugerencias de los ciudadanos, a todas las dificultades que se presentan normalmente pues en una obra, para tratar de corregir y mitigar lo que se pueda en su momento, para que esto sea lo menos traumático posible. Eso es como cuando uno está arreglando la casa, o sea, por más que uno quiera, algún trauma va a tener. Ese entonces, ejemplo lo iba a poner, cuando vas a cambiar el piso de la casa, que tal vez es la intervención más
más grande de un apartamento. Más violenta que se hace en una casa. Sí. Uno tiene que arrinconar. Si uno se arrincona un poquito, sabe que va pues a sufrir un poquito, sí, claro, pero que finalmente cuando terminen, pues va a tener un espacio muy agradable. Lo mismo pasa acá. Pero sí estamos haciendo es un esfuerzo desde el componente social por acompañar a al comercio, a los habitantes, a los sectores, con diferentes estrategias para que la gente pues siga yendo al centro, siga habitándolo, siga estando ahí. Y pues aprovechamos para invitar pues también a los televidentes que nos ven esta noche, pues que sigan visitando el centro. Claro. El centro sigue activo. Sigue con su encanto. Sigue con su encanto. Sigue abierto. Realmente hay pues una salvedad y es pues como esos mitos urbanos que construye la gente, sí. Y la gente dice, no, es que están en obra, todas las vías están cerradas. Y realmente, como lo dijo la secretaria, la afectación en la movilidad, pues a partir de los planes de manejo de tránsito que se han hecho durante obras, se ha hecho seguimiento y la afectación ha sido mínima. La circulación en el centro en este momento es buena. La semana pasada hicimos un seguimiento muy riguroso como en la playa para ver cómo se comportaba, para ver si teníamos que reforzar algún tema de socialización, porque se hace realmente pues un buen trabajo de socialización de los cierres con la Secretaría de Movilidad, y no hubo realmente afectación porque es un solo carril el que se está cerrando. Entonces no hubo afectación, la movilidad vehicular fluye. Hasta ahora no han habido pues grandes tacos en la oriental, que es la calle, o en la playa, que son las calles que serían afectadas. Entonces por ahora tenemos una muy buena movilidad. En diciembre seguramente va a ser más difícil, pero pues en diciembre es difícil, pero siempre va a ser. Sí. Entonces, la gente seguramente va a decir, ah, es que fue por la obra, pero no es por la obra, es porque diciembre siempre la ciudad es un poco más dramática. La otra, una de las dos tenía que coincidir, no era posible. Mejor salir de eso rápido. Sí. En Facebook nos pregunta Juan Carlos Cardona, nos dice, buenas noches, ¿cómo van a garantizar la seguridad y que estos espacios no sean invadidos y realmente sí puedan ser utilizados por los peatones? Esa me tocó a mí, la de garantizar. No, la verdad, yo siempre digo, es un asunto del Estado. Es al Estado al que le compete, es el mayor responsable, pero también hay una comunidad. La verdad es que yo no desconozco el centro, o sea, de tiempo atrás lo conozco, nací en él, viví en él, he trabajado en él, en fin. Pero lo que veo ahora trabajando al interior de la alcaldía es la indisciplina. Claro. Es impresionante. La anarquía. Es decir, no hay una colaboración porque del ciudadano, porque el centro, por ser el barrio de todos, termina siendo el barrio de nadie. Entonces yo en mi barrio no tiro el papel al piso, pero el centro, pues, centro. Es de todos y de nadie. Entonces es algo que tenemos que comprometernos todos. La responsabilidad mayor, repito, es del Estado. El Estado es el que controla el espacio público. Nosotros tenemos un problema de espacio público que desbordó, no ayer ni antier. Yo le pongo 30 años de observar el centro y de observar el espacio público. Realmente el Estado dejó que el problema llegara a unos límites insostenibles, porque en este momento, listos para Navidad, nosotros podemos decir que tenemos 15.000 venteros informales en el espacio público. O sea, en la comuna 10. ¿Por qué razón? Nosotros hicimos un censo en diciembre del año pasado y nos dio una cifra de 14.900, de los cuales quitamos 500 que eran personas que menores que estaban atendiendo el puesto y no los podíamos registrar porque la ley no lo permite. Más o menos 1.000 personas dieron datos que no eran reales y finalmente quedamos con una población registrada de 13.000, pero los otros que no dieron sus datos reales o los que estaban en poder, los puestos o los espacios que estaban en poder de menores también están. Y 900 personas llegaban por temporada, fuera por temporada de Navidad o de Feria de Flores. Quiere decir que sumadas estas cosas, nosotros tenemos entre 14.500 y 15.000 venteros informales en lo que llamamos el centro tradicional determinado por el plan de ordenamiento territorial. Esas personas, además, concentradas en el lugar, ¿dónde están? Donde pasa más gente. Pues si yo voy a vender en el espacio público, yo no voy a ir pues a una calle solitaria de la ciudad. Sí, claro. Me vengo donde vienen la tercera parte de la ciudad todos los días.
porque la tercera parte de los habitantes de Medellín pasa a diario por el centro. ¿Sigue yendo tanta gente al centro después de todas las...? Sigue siendo más. Después de toda la descentralización que ha tenido. Sí, tanto lugar de comercio, de tantos centros comerciales, de tantas cosas que hay en los municipios cercanos, ¿sigue yendo tanta gente al centro? Sí, miren, yo cuando conocí esa cifra de más de 1 millón de personas en el Museo de Antioquia, yo siempre me pregunté, ¿será? Ahora tengo la certeza porque hay estudios y calculamos que son más de 1.200.000 personas que cruzan, pasan, se quedan a trabajar. Más o menos entre 450.000 personas nos quedamos a trabajar todo el día en el centro. La lástima es que nos vamos, deberíamos quedarnos a dormir en el centro. Es decir, ser moradores también, y es la esperanza de este proyecto. Que todas estas renovaciones ayuden a que muchas personas que aman el centro, en realidad, es que mucha gente salió a regañadientes de Prado, volverían con agrado si el Estado garantiza una situación de seguridad y de control, pero para allá vamos, tenemos que llegar. ¿Quién lo garantiza para contestarle al televidente? Lo debe garantizar el Estado. Tenemos un problema muy grande, es cierto. No lo tenemos nosotros, lo tiene todo el país, incluso América Latina. Sí, claro. Prácticamente todas las ciudades de latinoamericanas tienen ese desbordamiento de venteros informales, porque son producto también de la falta de oportunidades y de empleo. El país no está en condición de ofrecer un empleo a todo el mundo. Entonces se presenta el rebusque, pero es el Estado el que lo tiene que garantizar, claro. Y con la ayuda de los ciudadanos. También, si no nos apuntaran aquí sobre el control del ruido, los megáfonos, todo eso. Todas esas preguntas. Por ejemplo, eso es indisciplina. Sí. Están prohibidos. Claro. Entonces uno esperaría que los formales, que los comerciantes formales, que son mucho más organizados, que son formales, decidieran por su propia voluntad apagar el altavoz que tienen en la puerta. Pero obedece también a un asunto cultural. Piensan que venden más con un altavoz en la puerta. Hay estudios de cómo es el comerciante del centro y es un perfil muy, muy interesante, porque son muy exitosos, muy inteligentes, muy hábiles, dominan el mercadeo, pero también se quedaron en otra época. Mientras el comercio avanza y la forma de mercadear avanza, ellos están como pensando que el megáfono todavía les da muy buen resultado. Vamos a hacer una segunda pausa para regresar con las conclusiones del programa, hablar un poquito sobre la inversión, las fechas que tenemos para las dos etapas, qué viene para el centro de la ciudad, transformación de la avenida La Playa. Nuestro tema hoy en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Estamos de regreso a Punto de Giro, esta es la parte final de nuestro programa donde vamos a sacar pues las conclusiones del tema que hemos venido tratando, que es la transformación de la Avenida La Playa como parte de ese programa de desarrollo integral del centro que le va a transformar definitivamente la cara a este sector de la ciudad y no va a ser como lo conocíamos, sino que va a ser más amigable para el peatón, para los habitantes de la zona y para, como decía Pilar, una tercera parte de la población, cerca de 1.200.000 personas, inclusive se tiene como estadísticamente hablando que van al centro todos los días o es población flotante o viven ahí o trabajan ahí. Entonces es, digamos que es un tema que nos atañe a todos, pero hay una duda que se genera en la parte peatonal de la playa, ¿cuál es? Si es el carril central, si son los carriles del lado. Que algo claro es que sí, no es toda la avenida La Playa, sí, que se va a Margarita, no es que va a quedar pues vedada para los vehículos la avenida La Playa. Creo que Paula. Ah, bueno, Paula de pronto nos puede ayudar. Bueno, los vehículos van a estar por el carril central. Ajá. Entonces van a tener espacio los vehículos y van por el carril central. Vamos a tener un espacio muy amplio para las ciclorrutas con las medidas pues que los manuales de espacio público nos exigen. Y vamos a tener el espacio de andén, que es un espacio mucho más generoso y que es un espacio en el cual también vamos a encontrar jardines, vamos a encontrar nuevos árboles y obviamente estancias que nos permitan también sentarnos a tomarnos un café o a tener una conversación incluso en estas zonas. Hoy podemos ver algo de urbanismo táctico, de pronto es algo que nos habían preguntado un poco y es una aproximación a lo que va a ser el proyecto, es para que nos vamos acostumbrando y vamos viendo qué espacios se van a recuperar para el peatón y para, digamos, estar de manera pasiva también en estos lugares.
Hay otro aporte que hace Sebastián Gaviria, que nos preguntaba ahora, pues con el tema de los megáfonos, nos dice que bueno sería que diseñaran parqueaderos automáticos verticales en el centro, como los que posee actualmente el Centro Comercial Oviedo. Esto sería genial. El problema de parqueaderos en el centro es real y eso sería una solución muy eficaz. Bueno, de pronto ayudaría más esta idea que sería pues de privados, pues ya, ¿cierto? Sí, realmente sí, es una idea muy buena, sí. Pero que tendría que trabajarse ya a nivel de empresas privadas. Pero en el tema, por ejemplo, pilar de parqueaderos en el centro, ¿estamos bien? ¿Hay déficit? ¿Hay sobreoferta? ¿Cómo está esto? Yo pienso que hay déficit, sí, pero que este proyecto, que tiene que ser a largo plazo, no creo que ninguna persona que se presente a una alcaldía podrá decir en las próximas elecciones el centro no me interesa, porque con toda la preocupación de la comunidad, la gente está contenta de que pasen cosas en el centro, y porque además hay un apego por el centro. De las viejas generaciones como la mía, lo amamos, y las nuevas lo desconocen. Entonces, en las unas hay recuerdos, en las otras hay curiosidad por saber por qué se llama la playa. Claro, mucha gente joven no sabe que debajo va una quebrada. Sí, claro. Y algún día esa quebrada va a estar por fuera otra vez, porque en los artículos que salen todos estos días, con todos que nos volvemos arquitectos, ingenieros, en fin, desarrollamos urbanísticamente la ciudad, se habla de posiblemente en un futuro otra de las transformaciones que tendrá el centro es volver a tener la quebrada Santa Elena por fuera. ¿Eso es real? Yo no tengo la menor duda, pues yo no dudo en que la quebrada La Playa se tiene que abrir porque es una deuda de la ciudad. Es que yo les voy a pintar ese panorama. Medellín, las laderas tienen 288 microcuencas. Sobre muchas de esas microcuencas hay barrios construidos. Fue un error grave. Imagínense ustedes cómo serían esas laderas si hubiéramos dejado y hubiéramos respetado esas quebradas con sus bordes llenos de vegetación, la ciudad sería muy distinta. Es decir, fue un error haberlas tapado, pero las ciudades son entes vivos, las ciudades se transforman, cambian, exigen cosas diferentes, momentos diferentes. O sea que no es una idea ni de esta administración ni de la pasada, eso viene por décadas, es decir, desde el momento que se tapó la quebrada de La Playa, ya había un arquitecto que era Anel Rodríguez, que luchó por todos los medios que no se tapara e incluso ofreció, hizo un diseño en el que iba agua también por la playa, aunque la quebrada fuera por debajo, tratando de dejar esa... vestigio. Sí, entonces yo no tengo duda, la quebrada de La Playa, las empresas públicas antes decían hablaban de 15 años para tener la quebrada limpia, hoy hablan de 6 años. Yo estoy segura que muy rápido la quebrada de La Playa se destapa y es una cosa muy bonita, aunque haya personas que duden, no, es un beneficio para la ciudad. Es decir, en este momento Medellín lo que pide es reverdecimiento. Si ustedes miran el plano de Medellín y del centro, es un plano gris. Tenemos que hacer todo por el reverdecimiento, o sea que esa quebrada sí la van a destapar. Y hay una cosa importante, y es que el diseño contempla como esa proyección a futuro. Uh-huh. O sea, el diseño está pensado de tal manera que si en algún momento, en un futuro de mediano o largo plazo, se decide hacer ese ejercicio, está diseñado de tal manera que no va a tener afectación. Pues las viviendas, que es la gran preocupación, los habitantes de ahí, venga, pero es que si la destapan, ¿yo qué voy a hacer? Y hay una cosa muy bonita que se incorporó como al tema del diseño y fue un elemento que es muy simbólico en la quebrada y son los puentes que cruzaban la playa, que son 10 puentes de piedra, y desde el diseño se va a incorporar unos elementos que van a recordar los lugares donde están esos puentes que tenemos pues ya identificados dentro de todo el análisis social que se hizo todo un análisis histórico, se recuperaron como los sitios donde están los puentes y en esos lugares los arquitectos, después de todo ese análisis social, dijeron qué bueno poder hacer algo simbólico y están diseñando un elemento que va a permitir que la gente sepa, es que aquí estaba el puente que cruzaba en esta calle. Entonces creo que eso va a ser un elemento para ir construyendo ese imaginario futuro de una posible salida a la luz de ese sitio. Paula, ya rápidamente para terminar, porque creo que puede incluso haber alguna inquietud ahí, no sé. No, tengo una imagen de cómo va a quedar. Bueno, inversión total de esta obra, no sé si la tenemos completo en las tres etapas o por lo menos la segunda etapa, que es con la que se está iniciando.
iniciando? Bueno, tenemos una inversión general del centro de más de 270 mil millones de pesos. Ahí tenemos no solamente la obra, sino toda la intervención integral en seguridad, en los temas de espacio público. Tenemos entonces ya de manera adicional en esta obra más de 30 mil millones de pesos y se genera en varias etapas. Tenemos entonces en desarrollo la etapa 2, la etapa 1 viene para el 2018 con una inversión también muy importante y la etapa 3 está en diseño, que sería posterior a Plaza Botero hasta la minorista aproximadamente. Ese, digamos que es un proyecto que esperamos poder también financiar, pero si no nos quedará como un proyecto ya a nivel de detalle para que se pueda desarrollar a futuro. Muy bien, este fue Punto de Giro, llegamos hacia el final de nuestro programa. Esperamos que les hayan quedado resueltas las dudas con el tema de cómo va a quedar entonces la Avenida La Playa en esta primera etapa de construcción. Y los esperamos en una próxima oportunidad, no antes sin agradecerle a nuestras invitadas el haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Creo que quedó suficientemente explicado todo este tema de la transformación de la Avenida La Playa. Seguramente volverán cuando hablemos cuando de otras obras y otras obras que se están haciendo en el centro, porque son un montón y hay que hablar de cada una de ellas. Es parte de la obra de socialización que se está haciendo para explicarles en qué va a consistir esta transformación de la Comuna 10, el centro de Medellín. Los esperamos la próxima semana, el miércoles. Marcela Baena y yo estaremos aquí hablando de otro tema de interés de ciudad. Recuerden que Punto de Giro va martes, miércoles y jueves, siempre con presentadores e invitados diferentes. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y que tengan una buena noche.